pasó, viejito? I'm here, so I won't get fined. Oye, tengo una pregunta. Dime. No, me tienes que decir lo de... I'm here, so I won't get fined. Oye, pero... My brother acting boss. Marshawn. ¡Ah! Mi cabello. Marshenko, ¿ves? Por eso te estás quedando sin... Me estoy quedando. Calvillo, techo, hermano. Calvillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Papito hermoso, un poco asustado, un poco encremado, pero mira, ya me acabé mis manitas en escabeche. ¡Oh! ¡Ya giraste! Era para una emergencia. Hermano, siempre cuando hay hambre es emergencia. Entonces, ya me acabé, todo bien, terminado, acabado, vámonos. Pues, ¿qué te digo? Se acabaron en escabeche. Había, hay que otra vez, había agua, ya no hay agua. Recuento de los daños. Nada. Hermano, lo intenté, te estuve esperando. Oye, es que también estoy en el búnker hace 5 minutos. Me dio hambrita. Sí, ya vi. Es que además también eres bien saludable. Y no lo digo por lo que comes, sino porque te veo en la calle y me da ganas de saludarte, güey. Hola. Eres saludable. Estás haciendo tanta. Ya sé. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la semana pasada? ¿Te gustó? ¿No se gustó? Seguimos ganando picks. Ya sé, mano. Ya sé. Háblame, ¿qué viste? Fíjate. Talk to me. Houston, Cincinnati. Buen partido, Dishon. Como el chiste. Dishon. Pepe Huevos. Y los primos de Shirkan. Sóbame el codo. Ya sé. Me dolió. Te dolió el marazo. No, pues, ¿qué te digo? Los despelucaron, los despellejaron, están así en su sala. Juego muy defensivo. Me gusta mucho la defensa de los toros, ¿eh? La verdad. Y ese Deshaun Watson. Chulada. Trae, está jugando, tiene que crecer, es novato, pero me encanta, me encanta. Bien. Te voy a hablar de estos gigantes contra, mira, la cigüeña, gigantes contra Leones de Detroit. Esos, los gigantes no metieron las manitas, esperábamos más, la verdad, regresó Dell, entró poco, los gigantes van para abajo, lo siento. No, están sin despertar. Fíjate que los veo dormidos. Este gigante está dormido. FIFA, está dormido. No hay nada. Dormido no hay gigante. Nada. Me dice un compadre, hoy sabes que te veo un poco obsesionado con el fútbol. Me haces falta. Le dije, yo ni te toqué. ¿Cuál falta? ¿Yo qué hice? Si no hay sangre, no hay foul, hermanito. El colector. No hay foul. Bueno, en el aeropuerto de Oakland llegan unos Jets y los piratas los desmantelan. Jets no contra hubo... Oakland, no hubo nada. Nada. Sí se defendieron un poco, pero además, lo único bueno de ese partido fue el baile, estaba, hermano. Feliz, estaba feliz. Contento, no estaba haciendo nada. Mira, ¿de quién te voy a hablar, hermano? Ay, ya sé. Tengo la gorra. Ya sé. Aquí estamos los titanes, Majalo Mariota. Nos comimos esos ocelotes que, mira, en la escala estaban en primero, ya pasamos al primero, no hicieron nada, Bottles, te lo dije, hicimos una piel, mira, muy bonita, de jaguar. De ocelote y mis titanes, duro y directo. Mira, para hashtag los que no hablan inglés, el jaguar toy es un juguete. Jaguar y toy muy triste. Toy muy triste, hermano. Hashtag toy muy ¿Qué triste. ¿Qué les pasa? Basura. No, ¿qué te pasa? Fíjate nada más. Baltimore contra Cleveland. Oh, juego cuervos, divisional. No, esos cuervos siempre se ha relacionado como que los cuervos son... ave de mal agüero. No, y para no. Estos pobres hombres de chocolate, te lo dije, lo repito. Tributo. Se los llevaron, se acabó. Los hombres de chocolate no traen nada. Esos marrones de Cleveland pelean fuerte, pero no traen nada. No traen nada. Hermano, seguimos con los halcones. ¿Cuáles no halcones? Es cuervo, no es cuervo. Ay, no es cuervo. Ya sabes, ahí va el halcón. Ya sabemos. Halcón negro, halcones de Atlanta. Contra los cabeza de queso. Cabeza de queso. Los cabeza de queso, con todo y ese bigote ochentero que trae nuestro queridísimo Rogers, no pudo meter las manitas, le estuvieron pegando. Esa ofensa y defensa de Atlanta muy bien. Yo creo que van para repetir playoffs y cosas buenas. Detente, no es ni el primer trimestre, no vamos ni en el primer parcial, pero como ya, en la universidad. Estás, pero ya se están metiendo ya con todo. Bueno. Saqué 100 de la primera. Ya me relajo en las demás. Bueno, en el juego de Buffalo contra Carolina, yo vi a los primos de Bagheera. Bueno, aguantaron ese embiste de los bisones. Juego muy defensivo. Se lastima Cam Newton Superman. Es que parece que va a jugar machín. Bien. Está duro, mano. Están buenos los cates. Aguas que ahí pegan. Aguas que ahí pegan, hermano. Bueno, ¿quién me tocó? ¿Quién te tocó? ¿Otra edad? ¿Cómo está? ¡Ay, corazón! Ay,
Échame una mano. México te llevo en la piel. Échame una mano, se quedó sin manita. Pero bueno. Pero bueno, háblame de esos Washington Rams. Washington, los jefes. Digo, perdón, los piel roja. Rojas. Aquí está, mira. Pieles rojas. Sí, bueno, ahí está. Está, guapo. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Bien, excelente. De ahí eran los puercos, ¿sí te acuerdas? Los cinco linieros era genial, que eran los puercos. Y ahorita estos creen que son las, los segundos. Los la picks. Segunda generación. No, pero esos Rams, yo pensé que venían bien. Perdieron, la tribu se los comió. Ni modo, hubo barbacoa. Arizona, Indianapolis. Nosotros pronosticamos que la herradura iba a ser apabullada, peleó fuerte, se apretó y hasta el tiempo extra los pequeños petirrojos pudieron sacar adelante el partido. Defensiva, ¿cuál es nuestra mejor señal? Aprieta, aprieta defensiva. Hashtag aprieta. Hashtag aprieta. A ver, ahora sí, mira. Sin Vaseline, como diría Ice Cube. Mira, Vaseline. Sin Vaseline. Esos Cowboys contra los Broncos de Denver. Hermano, tú lo dijiste, 20 años sin ganar, ya 21, son 21 sin ganar, no sé qué pasó con esa tripleta, los trillizos no hicieron nada. Nada, ¿eh? Washington, nos hicieron quedar Denver, super mal. Nos Denver hicieron quedar los super mal. Destrozó, los destrozó, entonces. Las esos... mulas de las montañas rocallosas vienen mejor y más peligrosas. Las mulas albinas. Las mulas albinas de las montañas rocallosas vienen mucho mejor de lo que habíamos esperado. Sí, hermano, la verdad es que mejor. Sí, Von Miller mucho muy bien. Mejor. Evidentemente ahora te voy a hablar de Filadelfia contra Kansas City, el tazón del coach, el coach que fue muchos años entrenador en Filadelfia. Eso es correcto. Se regresa ahora y cambia a Kansas City. Es correcto. City. Ganan bien, pero juego bastante bueno, bastante apretado, dos buenos equipos. Y bueno, mis jefes de toda la vida se escabechan a las Águilas Calvas, hermano, de Filadelfia. Buen ya partido, que, buen ya partido. Ya que te digo, ahora vámonos con esos Delfines de Miami, ¿no? ¿Cómo ves contra los Cargadores? Yo predije que los Atunes iban a ganar. Atunes. Atunes. Toda la no, vida. No, te estoy mintiendo. Yo dije que íbamos con cargador. Ahorita yo me acordé. Mira. Te dije, agarro mi celular, lo cargo. Atunes. Sí, es cierto. Nos atunes quedamos sin pila. Los cargadores no supieron qué no pasó. No sé qué les pasa. Son pelearon bien, raros. Pelearon bien. Y como siempre en tiempo extra, ganaron mis... Mira, mis salmones contra corriente. Contra corriente. Salmón. Exacto. Ahora bien, la batalla de las nuevas. Nueva Inglaterra contra Nueva Orleans. Que ya son en bien Nueva viejos, Orleans, que ya están viejos los dos. Los dos ya están viejos. Patrióticamente expulsan a los Santos del estado. Un estado laico, un estado sin religión. No hay Santos. San Antonio de cabeza no hay. Se acabó. Te lo dije, Belichick no pierde dos veces al hilo desde hace años. Y bueno, la estadística. La verdad es que esos Saints se rifaron, pero bueno, no pudieron. No se puede. Háblame de esos ositos de Chicago RAR contra esos bucaneros de Tampa. Habíamos dicho que no tenían agua, que el huracán, socavón, hashtag. Ay, mamá, los de la luz. Y tómala. James Winston se los echó. No supieron esos osos qué hacer. ¿No? Ahora se arrepienten. ¿Dónde estás, Kotler? Está con mis salmones. Sí, pues sí. ¿No? Entonces, papá, esos bucaneros ya tienen tapete de oso. Exactamente. Y ahora venimos a hablar de Minnesota contra Pittsburgh. Se impone la defensiva y el acero. Yo había dicho que iban a ganar los vikingos. Habíamos dicho que iban a ir a la invasión y ¿sabes qué? Los regresaron a todos. Skol, nada, vámonos, viejito, fortaleza de acero, cortina de acero. Vámonos. Ayuda, 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 Scooby-Doo. Ya se acabó, hermanito. Se acabó. Socavón. Socavón no se acabó. Muy bien, ahora, ¿qué háblame te parece? Háblame de, mira. ¿Todavía tienes más? Papi. Se me andaban San olvidando. Francisco contra Seattle. Ay, jo. Vámonos a estos gambusinos. Lo lograron. Órale, voló bien. Vuela como halcón. Con Tim volador. Sé, ¿no? Otra vez, ¿qué es un halcón marino? Fíjate que ya estuve checando y sí, y se halcón? Pone así como. Ah, sí, así a las vivas. Es una especie como, que crece de ese como lado. Del lado oeste de la Unión Americana y literal anda pescando. Pero solo está de ese lado y se cuadra así. Como pero la bueno, imagen mira, de los gambusinos. No buena pudieron, defensa, no buena pudieron. Defensa, ¿eh? Tienen una muy buena defensa, me sorprendió la defensa de Wilson la Bahía. Wilson no pudo. Pero dale chance, fíjate que... ¿The Legion of what? ¿The Legion of what? Fíjate que esta defensiva de San Francisco yo creo que va a remontar. Ahora bien, esta noche ya llega el casino. Esta semana, mira. Llega el casino y vamos a jugar
El pócare. Solo no me las rompas, que no las acabamos. El pócare, papá. Uno tú, uno yo, yo, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Y así sustantivamente hasta terminar. ¿Cómo es? Es verbo, no sustantivo. Ok, primero los gordos. A ver, entonces vas, porque tú le engordas mucho. Perfecto. Me rifé. Mira, oh, nada tengo más. Un juego. ¿Cuál me tocó? Tengo aquí un poco de eso. Yo no te toqué. Ok, háblame de Oakland en Washington. El juego de domingo por la noche. Papi Ricky, va a estar muy bueno. Esos Riders no creen en nadie. Vienen bien. Marshall ya está feliz. Carr tiene ese backup. Entonces, yo voy con tus Riders. Me tengo que sumar. Yo creo que Carva Negra, el pirata Carva Negra, va a ir al abordaje y a los pobres nativos americanos que están en Washington, D.C., nos vamos a escabechar. Yo voy ahí. El casino los tiene como favoritos por 3 puntos a Oakland. Yo creo que sin problema los sacamos. Altas de 54, esperan muchísimos puntos. ¿Qué te tocó a ti? Perfecto, hermano. Hermano, yo tengo esos cuervos de Baltimore contra esos ocelotes de Jacksonville. Empezaron bien los ocelotes, ya como siempre se nos cayó. Así como las blancas, casi le ganan a Monterrey. Siempre, se nos caen. Se nos cayeron, papá. Hablando del Politécnico Nacional, oh, permíteme decirte que el Willie Mays estaba lleno. 31,000 espectadores viendo la guerra civil. Se la llevan los burros blancos por 7 puntos. Estuvo pero increíble. Pero overtime, juego, ¿no? Sí, estuvo increíble. Increíble. 31,000 personas que te están gritando. ¿Cómo extraño esos estadios llenos? Se me enchinó la piel, pero hermanito. Bueno, se me Baltimore, dicen que va a ganar por 3.5. Como tú dices, vámonos trepando a los vámonos puntos. Con Baltimore. ¿No? Y Jacksonville no va a poder. Vámonos está con Baltimore. Juego. Mira mi poker face. Poker face. ¿Qué no, tengo? Pues, ¿qué tengo? Poker face. Ok, yo tengo aquí cerrados a las mulas contra los bisones. Buena Denver, linda. Búfalo, Montañas ¿dónde Rocarrosas. Juegan en Búfalo. Está igual de frío. Fíjate que, pues sí, fíjate pero no que, tan alto. Que lamentablemente y con todo el dolor de mi corazón, de mi corazón. Con Denver. Voy con Denver, aunque el casino los da por 3.5. No está tan bueno. Vienen bien, vienen bien. La línea maldita, pero voy con Denver y se esperan muy pocos puntos, hermano. ¿Cómo dijiste? Taylor. Nada. Te quedó mal ese ¿qué muchacho. Te digo? ¿Qué te digo? Ahora vamos con estos Los Ángeles Rams contra los San Francisco 49ers. 2.5 el casino de los Rams de ventaja después de estos dos juegos. La verdad es que esperan 40 puntos casi entre los dos. Va a ser un juego, no creo que de tantos puntos. Apretado. No, va a ser apretado por la defensa que me acabas de decir de San Francisco. Entonces, yo me trepo con San Francisco. No le doy los puntos a los Rams. Yo voy con las Chivas Saltarinas, hermano. Las Chivas Saltarinas de Hollywood. Chivas Saltarinas. Chivas Saltarinas. Ahora bien, tenemos a los viejitos. El equipo de los 70s. Los Acereros de Pittsburgh. En Chicago, esos osos en Chicago se vieron bien la primera semana, vamos a la tercera semana, no sé, creo yo que... ¿Qué dice ben, el casino de Ben Roethlisberger, Ben Double Cheeseburger, creo que se va a hacer mucho para la defensiva de Chicago, el casino dice que ganan holgadamente por 7 puntos, mira, yo me trepo, al tren del mamey y el aguacate me hizo échale, decir una seña, échenle diésel, hashtag tren del mamey y el aguacate, no, y yo le había dicho a una de esas... Nasty Blondes. Nasty Blondes. Una de esas Nasty Blondes que si hoy he llegado a fenecer, ¿quién te despojará de tus prendas? Que van a perder esos Steelers maleables. Y no, la verdad es que van ganando, así que Nasty Blondes, apuéstale a tus Steelers. Todo. Vamos a altas. Empeña todo. A tu suegra, vámonos todo. Dele un codazo, empeña la guarda que la va a recuperar, excelente, se lo prometo. Excelente. Vámonos con Carolina contra Nuevo Orleans. ¿No? Vamos a jugar en Carolina. Esas panteras le pegaron a Cam, va a regresar bien. Nuevo Orleans bien herido. Ya no busca quien se la hizo, sino quien se la pague. El casino le da 5 puntos a Carolina. ¿Le da? Le da 5.5 a Carolina. ¿Está y dice favorito que... Nuevo Orleans? No, está favorito Carolina. Ah, está favorito, o sea, está Carolina. Favorito, o sea, Carolina. Está dando los 5 puntos. Se los da la ventaja. Y esperan 46.5. O sea, que esperan que haya muchos puntos. Los backs defensivos de Nuevo Orleans siempre es lo peor. Nuestro querido Drew Brees anota, pero así como anota, le anotan. Entonces, aquí tengo yo una idiota.
Rompequinielas. Rompequinielas es juego divisional. No me digas, no me Santos siempre se le dificultan a las agazapadas panteras negras. A las agazapadas panteras negras. Creo yo que voy con Santos. ¿Sí? Me voy con los Santos. Estamos hablando ahí. Solo porque en la semana uno le atinaste llevo, a rompequinielas. Llevo con los rompequinielas. De los jefes. Una semana y una Vámonos semana. Con los Santos. Muy bien. ¿Qué sigue? Nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice fiesta? Party. Y luego, pues le van a partir la cara a los Cleveland Browns, hermano. Utilícenle en se una van frase. A, se van a Indianapolis. Van a partir. Se van a Indianapolis. Hashtag party en inglés, para los que no saben inglés. Exacto. Y bueno, no hay mucho que decir. Ese juego yo creo que va a ser el más tranquilo de la semana, aunque okay. uno nunca sabe. Pocos puntos espero yo en ese partido. Vámonos con los poderosísimos Leones de Detroit contra Halcones de Atlanta. Atlanta va a Detroit, pero esperan que gane por 3. Entonces, y aparte esperan 50.5 puntos. O sea, esperan que se estén den. Yo creo que va a ser un buen juego. Yo voy con Atlanta. Va a ganar al final esa defensiva. Los Leones no están tan sólidos. Con una que se trastabille. Mira, con una que se vayan. Está Mufasa colgado así. Está Mufasa. Va a llegar el Halcón Scar. Y adiós. ¿Qué traes? No sé, me gustan muchos puntos, pero me gustan más los Leones. Me gustan más los Leones. Ah, yo voy a Atlanta. Ese Mari Ice, de repente. Bueno, ahora bien, tenemos a los cabezas de queso, Green Bay contra Cincinnati. En algún momento Cincinnati tiene que despegar. Aaron Rodgers ya se quitó el bigote. Creo yo que es recibía el superpoder como en Sansón. Cuando te quitas el bigote de estrella porno. Sí, ya no le salió el barriquejo, ya no le queda. Fíjate que me gusta Cincinnati con 8.5 puntos de ventaja. ¿Sí? Son 2 anotaciones. Me gusta Cincinnati. Voy con todo. ¿Con el güero? ¿Y con sabes el qué? Rojo? Traigo comodín, hermano. Traigo comodín. Traigo a los Titanes de Tennessee. Los visita Seattle. Las dos ofensas se han visto paupérrimas, la verdad, siendo bastante honestos. Creo yo que va a ser un partido muy cerrado y probablemente gane Seattle. El espíritu de Maui se va a bajar. Legion of Boom no va a tener con qué. Vámonos con Maui. ¡Mariota! Maui. Maui se va a bajar. Aprendiendo a navegar. Exacto. Lo sé. Navegando hacia la victoria. Gracias. Muy bien. De nada. Vámonos con esos bucaneros de Tampa contra los vikingos. Vámonos con los de Tampa. No hay casino, no hay predicción. ¿Por qué? Porque Sam Bradford está lastimado. Permíteme a tu hijo. James Barbarroja va a ir al abordaje y yo con todo voy con Tampa. Sam Bradford está lastimado, sus vikingos no tienen con qué defenderse. Yo tengo mi Barbarroja. No, y no tiene la confianza. Así lo equipen y jueguen, lo han entrenado. Vámonos con Barbarroja. Ahora bien, yo te vengo presentando lo que viene siendo. La última vez que fui yo a Nueva York, lo que pasa es que eran dominicanos. Y ahí lo que me decían es, ¿el que pasa, primo, no? Dominicano. La piña la coco, porque también en Miami. Lo meto, lo saco. Miami. Van al aeropuerto de John F. Kennedy, que está ahí en las islas de Nueva York. Yo creo que Miami, sin problema, Atunes. Lo repito, lo digo, se queda. Atunes. Va, que va. Ahora vámonos con otra vez con estos gigantes contra esas águilas de Filadelfia. Le dan 6 puntos a Filadelfia, 42 en total. ¿Sabes cómo siento ya con estos gigantes? Siento feo, como una vez que le doné sangre a una amiga, así, y al mes la tiró toda. Sentí bien gacho. Yo donando sangre, parándome temprano. En ayunas. Siendo bien lejos. Para que la tirara toda al mes. No abuses. Así ya siento con los gigantes. Están las esperanzas, está todo. Se nos caen. Yo nada más te voy a decir que tengo un as bajo la manga. Y no y traigo manga. Bajo la manga, siendo que no tengo manga. Es que Houston va a Foxborough contra los Patriotas. Y es una muy buena apuesta porque yo creo que esa defensiva de Houston va a parar a Tomás Brady. ¿Tú crees? Voy con Houston a que dé una campanada. No creo que ganen, pero tampoco creo que les ganen por 14 puntos. ¿Ok? Creo yo que Deshaun Watson va a rifar Houston como el... ¿Te acuerdas de ese Tebow cuando lo sacó con Denver a Roethlisberger? Se me hace que Deshaun va a dar la sorpresa. Se le va a meter el Tebow. Mamá, veme de donde estoy. ¡Pum! Vamos a ganarle. Mira, yo traigo mi último comodín, papá. Ilumíname tu luz. Vámonos con Kansas City contra los Cargadores.
Kansas va a ganar. Dice que por 3 puntos, yo creo que va a ser es más. Es que recuerda que es juego divisional. Y aunque mis jefes de toda la vida vienen bien. Vienen mejor que los cargadores. Sí, pero no creo que pierdan 3 veces al hilo. No creo que pierdan 3 veces. Aparte esperan 47 puntos. O sea, porque esperan que Felipe Ríos remonte y llegue a hacer algo. Y el último, papá. Esos vaqueros. Cuidavacas de Dallas contra los Petrirrojos de Arizona. Le dan 3 puntos a Dallas, bien herido, vienen enchilados. Y Arizona no creo que pueda meter las manos. Así que yo creo que van a ganar, van a hacer. Y Dallas, por 3 puntos, me trepo al tren de Dallas. Voy con Dallas. ¿No? Oye, dejé el budín de chocolate. ¿El budín? El budín. ¿Cuál es? Yo tengo budín de chocolate. Yo tengo un budín de chocolate. ¿Me acompañas a sacarlo? Oye, hermano, ¿y lo comemos? No, ahí lo dejamos. Vamos por el budín de chocolate. Y luego, chocolate. Ay, casi me caí. Oye, este búnker está bien dicho, ¿eh? No se fisuró. Nada, aguantó. Le tembló. Estoy más fisurado yo de mi chocolate.